En información de última hora a nivel internacional, 5 sirios fueron capturados en Honduras con pasaportes falsos. Presuntamente su destino final era Estados Unidos. Este es el informe de Acción 10 desde Honduras. Han sido detenidos 5 ciudadanos sirios que van a ser llevados a nuestras oficinas para ser investigados. Se supone que ellos traían documentación falsa, algunos pasaportes, los cuales van a ser investigados. Fueron robados en Grecia y posteriormente ellos detenidos. Es una investigación que se venía haciendo por parte de la DPI a través de las unidades especiales de inteligencia y también de Interpol. En ese sentido, ahorita se está coordinando con Migración para que posteriormente pues, ellos sean llevados hacia La Cañada. Posteriormente serán entregados a la Fiscalía, donde se harán todas las investigaciones acerca del caso. Aníbal, ¿para dónde se dirían ellos? Aníbal, ¿qué tipo de pruebas están haciendo ellos? Bueno, en estos momentos estamos ya verificando los pasaportes a través de Interpol, coordinando algunas acciones. Ellos venían de Siria directamente hacia Honduras con diferentes vuelos. Los pasaportes fueron robados en Grecia, ya está confirmado, y posteriormente ellos entraron acá. Se supone que ellos iban con rumbo a San Pedro Sula y posteriormente iban por tierra hacia los Estados Unidos. Lo que ellos iban a hacer, no podemos hablar de esas situaciones en estos momentos. Van a ser investigados, se va a hacer toda la investigación. En este momento lo que podemos confirmar por parte de la DPI, a través de la oficina de Interpol y también de las unidades especiales, es que estos ciudadanos van a ser llevados, van a ser investigados, que se tiene ya la confirmación de que andaban pasaportes, que fueron robados en Grecia. Sí, el destino de ellos era Honduras. Posteriormente, ellos viajaban hacia Tegucigalpa, vía aérea, a San Pedro Sula. Gracias a nuestro afiliado, el informativo Acción 10 desde Honduras, por brindarnos esta información. Tendremos más detalles a las 10 de la noche. Y de esta forma nosotros concluimos con la presente emisión de Noticiete. Gracias.